izenean ba ongi etorri portalera, portaleko kultur etxera. Badakizue bere garaian basera armen zera industria basala, tailerra sala eta ongi etorri ba Valladolidetik eta eskerrik asko etortzagatik. Muy buenas tardes, bienvenidos en nombre del alcalde, tiene líderes políticas en otro lugar, tiene que estar en otro espacio y no ha podido asistir. Lo que me ha pedido es que os dé la bienvenida. Estamos en la hoja roja de la exposición. Una exposición pues que, bueno, que la responsable del museo, Marina Barrena, y yo, pues como director de la Casa de Cultura, pues se nos ocurrió un lunes a la mañana, pues no voy a decir que un lunes resacoso, pues porque ya no nos dedicamos a esas cuestiones, pero habíamos visto el programa de Imprescindibles y dijimos, pues caramba, si en el programa ha salido Unai Barrés, ¿cómo que ha salido Unai Barrés? No, no, ha salido Miguel Delibes, pero ha salido un hombre que amaba la bicicleta, que le gustaban las escopetas, que le gustaban la caza y que por lo tanto, pues que se merecía una exposición. Nos pusimos a mirar el programa, a ver las marcas de la bicicleta, a ver la escopeta, a ver todo lo que se puede relacionar con Ibar, porque pensábamos que Miguel Delibes, como ese hombre que fue rescatador de palabras, pues merecía estar en el Museo de la Industria Armera o nosotros tener el honor de poder contar con él. ¿Y cuál es el motivo? El museo lo que hace es preservar el conocimiento de lo que ha sido la industria armera. Y trata de ser un referente que anime a que la gente siga viendo pues, a través de los tornillos, de las arandelas, de los cables, de las zapatas, de las culatas, pues lo que es la industria que en Eibar se ha desarrollado. Sin más, nos pusimos en contacto con la fundación y enseguida pues, surgió la oportunidad. Nos pusimos en contacto con Fernando Zamacola aquí tenemos la exposición. Hoy, pues, lo que queremos hacer es una pequeña charla, una pequeña tertulia, contando con la presencia de Juan Delibes, de Germán, de Fernando Zamacola, de Juan Antonio Sarasqueta y de José Luis. Y hablar, pues, un poquito de lo que unía al gran escritor vallisoletano pues, con nuestra ciudad y con la industria primera. Sin más, Fernando, te paso la palabra. Eta, ongi etorri, Carles Niño. Muy buenas tardes a todos. Lo único que quiero decirles es que, por parte de la Fundación Miguel Delibes, estamos muy agradecidos al Museo de Industria Armera, a ustedes dos, José Luis Marina en particular, pero a toda la vida de IVA, por haber acogido esta exposición, por esta magnífica hospitalidad con la que nos han tratado en el primer momento, y estaremos encantados de intentar prolongar con otro tipo de actividades esta incipiente relación. La actividad de hoy está prevista como una charla, un coloquio casi entre amigos, que precisamente de eso es de lo que se va a hablar hoy, pero también les invitamos a que planteen ustedes las preguntas, las curiosidades, a que cuenten las anécdotas que consideren que son relevantes y que pueden hacer que sea más ameno. Se trata precisamente de pasar un buen rato juntos y también de, a propósito de esta exposición, que se clausura el día 16, si no me equivoco, pues poner en evidencia ese vínculo que tuvo Delibes por las armas y por las bicicletas con la vida de Ibar. Muchas gracias y que pasen un buen día. Ya estuvimos hace en la inauguración de la exposición y hablamos del vínculo estrecho, efectivamente, que existía entre nuestro padre y las bicicletas y las armas, sobre todo, pero también con personas como Juan Antonio, con el que hemos cazado juntos, nuestro padre, con él hemos pasado grandes momentos, como con José Luis, que estuvo, me contaba ahora, a verle en Sedano, el pueblo del que venimos ahora nosotros, del norte de Burgos, porque su escopeta SEAM se había estropeado la culata y se la arregló magníficamente José Luis. Nuestro padre tiraba siempre con la misma escopeta, una escopeta paralela marca SEAM. Yo nunca entendí bien, pero no por qué de esa SEAM. Mi hermano Adolfo investigó y parece ser que la SEAM es una grulla, una de las escopetas de José Luis. He tenido la suerte, bueno, de heredarla después de morir nuestro padre, de cuatro hijos varones que somos cazadores en activo de ellos tres, pues me tocó a mí. Y la verdad es que
tengo un dilema moral. Yo, a mí ahora me gusta tirar mucho con calibres pequeños. Tiro con el 410, con el 20 y con la de mi padre. También me gustaría tirar porque es la de mi padre y tal, pero por una parte, aparte soy muy bruto, me da pena rayarla, mojarla, estropearla, siendo. Por otra parte, pienso que las cosas están para utilizarlas, no para guardarlas en un cajón y tal. Entonces, recuerdo que mi padre siempre ha tenido escopetas, solo tiraba con esa. Es una escopeta ligerísima que a él le encantaba. Y luego había otra escopeta que nos contará luego Germán, que era de mi abuelo y que al parecer era muy valiosa, pero no recuerdo yo ahora qué marca era, y la ambición de mi padre era pues tenerla él también. Entonces, cuando murió su hermano mayor, creo recordar que se la compró a la familia del hermano mayor, no recuerdo qué escopeta era aquella. Y luego la tercera que tuvo, la que más usaba era la SEAN, sin duda, pero la tercera que tuvo se la regaló Juan Antonio Sarasqueta, y era una Víctor Sarasqueta, típica de paralela del 12, maravillosa. Lo que pasa es que, claro, ya mi padre le pilló muy mayor, cazaba menos y además estaba muy acostumbrado a su SEAM y prácticamente no la utilizó. Algún día sí que la llevó, pero no demasiado. Cuéntanos, José Luis, el porqué de. Yo no sé cómo nuestro hermano Adolfo descubrió que SEAM pertenecía a Grulla. No, lo que pasa que es que SEAM era una comercial en España muy importante en aquel tiempo, hace muchos años. Entonces, estos que tenían la sede en Madrid, lo que eran todas las escopetas que ellos comercializaran, la marca que fuera, que pusiera grabado SEAM, en la Sociedad Española de Armas y Municiones, creo que era en definitiva el nombre de la compañía. Y por eso es lo de SEAM. Luego, tu hermano, por ejemplo, pues siguiendo la huella y Fernando, creo que Fernando, ¿no? Pues localizaron la escopeta por donde había ido. Y bueno, tuvimos esa suerte. Luego yo hablé con tu difunto padre, pues en alguna ocasión, y cuando se le había roto la culata, me vino Adolfo diciendo, oye, a papá le tenemos que hacerle una culata, si se puede y tal. Y le hicimos una culata, le tomamos las medidas, le había traído las medidas para que tuviera gusto la escopeta, y le hicimos la culata y tuve la oportunidad de ir a Sedano, que es donde vosotros veraneáis. En un mes de agosto de mucho calor. De agosto que hacía un calor terrible, pero pude disfrutar con él porque estuve dos o tres horas en aquella, no sé cómo decir. Cabañita, sí. Sí, era una cabañita, que por cierto le enseñé yo a este. Me hacía recordar esta cabañita. Que debía ser la cabaña, sí. Es muy parecida. No es esta, sí. No es esta, dices tú. Yo decía, pues será esta, porque me acuerdo. Es una cabaña para dos personas, sí, donde vivía él. Allí estuvimos los dos, pues toda una mañana larga y bueno, pues disfrutando de sus experiencias y cómo fue la compra. Eso me llamaba mucho la atención. Él decía, pues era un regalo de boda, era la número uno de una pareja, que por cierto decía, como eran muy caras y en aquel tiempo que no teníamos mucho dinero, pues la señora Castro era la madre, ¿no? Ángeles de Castro. Ángeles de Castro, pues se lo regaló como pedía, como, bueno, el regalo clásico. Debió ser un poco después, porque los regalos de pedida fueron un poco pintorescos. Ya, no mi lo padre sé. Decía de sí mismo y de su familia que los delibes éramos un tanto extraños. Teníamos ciertas rarezas. Y una de las rarezas debió ser en el año 46 que se casaron mi padre con un traje que tenía, no se compró para la boda, mi madre vestida de oscuro, no de blanco, y los regalos que se cruzaron fue una máquina de escribir por parte de mi madre a mi padre, que usó para las primeras novelas, y mi padre le regaló una bicicleta a mi madre, con la aspiración de que mi madre se hiciera un poco deportista, porque no lo era en absoluto. A él la bicicleta le encantaba. Bueno, y la verdad arte es que tenía no tuvo que tener deportista con siete hijos. Nada, no tuvo, no, todavía no tenía ninguno. Ya, pero después para hacerse deportista. Pero lo cierto, José Luis, es que no lo consiguió porque mi madre lo del deporte. No, pero hay uno de los libros que hace mención a esto, me llama la atención, y dice, tal, y me regaló el libro, o sea, que me dedicó al libro y tal, y decía eso, que como no, en aquel entonces no había dinero, tanto dinero para hacer unos regalos como se hacen ahora, bueno. No sé, sí, sería un regalo posterior de mi madre. Sí, pero sí. Fue la número uno de dos.
sea, claro, él quería la eso pareja. Seguro, eso con seguridad. Seguro, ya. Sí. Quería pero la yo... pareja, que es lo habitual ahora cuando la gente va a cazar agujeros y tal, parejas o tríos y tal, y decía, no, no, allí no había mucho dinero, o sea, una de la dos. José Luis, y pero hablabais de la cabaña, y yo lo que sí que recuerdo, Juan Antonio, es precisamente una visita tuya a Sedano, y te recuerdo en la cabaña de mi padre regalándole una aguijada preciosa, un bastón precioso, que conserva todavía, conservamos por supuesto todavía allí. Y a mí me hizo mucha ilusión porque yo fue la primera vez que conocí a Juan Antonio Sarasqueta. Luego le visité en Urrez en un par de ocasiones y recuerdo mi emoción considerando que nada menos que un hijo de don Víctor Sarasqueta pudiera aparecer por nuestra casa. Y yo había leído cosas de tu padre, sobre todo en Trofeo, claro, en la revista que el diario de Juan, mi hermano, y siempre recordaba yo con auténtica emoción las notas que hacía tu padre, muy pequeñitas, que publicaban la revista, como resumen de cada una de las cacerías. Se publicaron varias. Y me llamaba la atención, esto también para Mendilibar, aquí presente, que don Víctor acababa la crónica siempre de la misma manera. En el regreso oíamos la radio para ver cómo había quedado el Eibar. El Eibar que debería estar en tercera. Exactamente, ¿sí?, el mismo comportamiento que teníamos y seguimos teniendo nosotros al regresar de Valladolid. Al regresar a Valladolid de las cacerías, oyendo Carrusel Deportivo, algún similar, para ver cómo quedaban las cosas. Pero recuerdo que mi padre sentía auténtica veneración por el tuyo y por las armas Sarasqueta. Así es que cuando le regalaste aquella, que le sirvió, por cierto, en un momento en el que tuvo un pequeño reventón en una escopeta, y decía, utilizó una que le dejamos nosotros, y decía, no me hago ni a la culata, ni me hago a la garganta, ni me hago al... Y al final acabó cazando, y lo escribe en distintas ocasiones, acabó cazando con bastante frecuencia con la escopeta que le regalaste, Juan Antonio. Sí, cuando tuvo un reventón, yo creo, bueno, la historia yo creo que la podemos contar. Ya, iban a cazar patos unos cuantos amigos a La Mancha y se pararon, se tenía que poner a las 5 de la mañana, a las 3 se pararon en una laguna vecina que era libre y tal, entonces acostumbraron a pegar 4 tiros al aire para espantar los patos de esa laguna a la que ellos iban. Y en ese momento pasó la benemérita y se les llevó al cuartelillo a todos, a nuestro padre también. Y se pasaron la noche, el alba ya no cazaron en el cuartelillo, y le requisaron el arma, pues yo no sé, 6 meses o así. Y hacía el atestado. Sí, bueno, la historia tiene alguna cosa graciosa. Dice que había un guardia civil de los de antaño, con el tricornio y un bigotón muy poblado y tal, que dice que aporreaba con los índices la máquina de escribir, aporreaba, y en un momento dado... Que decía eso, que decían haber descendido del coche a ahuyentar a los patos. Y les pregunta... Y en ese momento dijo, a ver, el periodista, que era mi padre, ahuyentar va con H, ¿no? Y dijo mi padre, sí, pero no donde usted cree. Claro, que se podía haber quedado en el cuartelillo de por vida. Y es un poco oculto, ¿no?, saca la pistola y se queda allí. Y le reventó el arma, sí, y efectivamente, y estuvo sin cazar con ella un periodo, y es cuando usó la de tu padre. Claro, efectivamente, sí, lo recuerdo. Yo de tu padre puedo hablar muchas cosas. Yo mantengo una relación... Después de los contactos que tuvimos con vosotros, con el padre, vuestro padre ha sido una referencia para nosotros, para nuestra sección ADECAB, fue el vínculo que de alguna forma nos dio fuerza. Pero sobre todo era un hombre que os voy a contar a vosotros, pero era un hombre defensor de lo rural, de la tierra, del arao, de austero, como escritor, que os voy a decir, como cazador, y bueno, era un number one. Pero se trata de un hombre que para nosotros fue vital, un hombre que tenía una gran estima además a los vascos. Si me permitís, luego os voy a leer una línea del último coto que escribió, del último libro, que se titula El último coto, que hace una referencia muy detallada de los cazadores vascos. Lo que suponía para el cazador vasco, lo que suponía el Aleti, lo que suponía Marino Lejarreta, lo que suponía Indurain... Que, por cierto, ya os contaré algunas cosas de Indurain muy bonitas, que estos igual no se acuerdan, pero yo sí. Pero hombre, no nos vamos a acordar. Os vais a acordar algunas cosas que voy a decir, os va a hacer mucha gracia. Y de Manu Lequineche tampoco.
era muy amigo nuestro también, cazaba con nosotros. Pues Miguel para nosotros, pues, como os digo, fue un referente, nos aconsejaba, era un referente para nosotros en el sentido de que nos marcaba un poquito las pautas, llegamos a tener hasta 50.000 asociados en poco tiempo y ha seguido siendo, ¿no? Él tenía, me mandaba muchas cartas, tengo muchas cartas de él, que nunca he enseñado, muchas cartas, me escribía, me leía en el norte de Castilla, escribo en el cuerpo docente, en el diario, en el correo, todas las semanas, y me animaba, muy bien Juan Antonio, joder, vaya, Miguel, no me digas, no pasa, pero se pasaba de animándome y me decía, no me digas más, que me da vergüenza, me decía, no lo voy a decir, escrito, Pachi ya sabe. Tenía mucha amistad personal, que vosotros igual ignoráis. Bueno, un día tuvimos, os voy a contar alguna anécdota bonita, fuimos a cazar primero fuimos, tenía ilusión por conocer la Indurain. Yo intervine con ETB, bueno, los de ETB perdieron el culo enseguida, joder, Delibes, viene tal y cual, bueno. El padre de este, yo sé cómo era, y no quería que viniesen políticos, ni que viniese nadie, ya se interpuso alguno, ya vino alguno. Íbamos a la bodega de Faustino, allí le íbamos a dar una escopeta, se nos regaló Benelli, unas repetidoras que seguro que no la usan nunca. Sí. Pero bueno, sí, una laurona, mira, creo que era. Hay un sobrino, mira, este sobrino que la usa, ¿eh? Es el que la usa con la firma de Miguel Delibes en oro. Sí. La usa él, era poco cazador, no lo tenía muy claro, y dijo, si la heredo, me saco el permiso de armas y me hago cazador ya de... Y ahí le tenéis, cazador. Bueno, la historia... Nalamber es. Sí, la historia fue muy bonita. Allí pasamos un rato grato, allí tal y cual. Y en una de esas, el hermano, el tío de estos, el hermano de Miguel... Pruden. Sí, no se parecía nada al padre, ¿eh? No, a su hermano. Era totalmente distinto. Era un señor con sombrero y Miguel con visera y reservado. Y se acercó, después de la comida allí, se acercó a Miguel y le dice, Miguel, vamos a marchar porque a este paso... Vamos a perder la dignidad. ¿Cómo se? Perder la dignidad. No, pero sería paseando la bodega. Después de esto. Y cuando subimos a Orrez, en el Isantuyo, allí, que fuimos allí, carretera estrecha, nevando, estaba, y vieron el coche este rozando, y bueno, no, pues patinaba, no sé si era el coche mío, uno viejo que tenía allí, y me dice, joder, Juan Antonio, es que estos jóvenes ya no empujan como antes. Es una gracia. Ya no empujan como antes. Fuimos a cazar con Manuel Igueneche. Cuando volvimos estaba Manuel Igueneche cazando con tu padre. Y Javier Reverte, acuérdate, con sí, los dos. Pero estaba Manuel Igueneche cazando. Manuel Igueneche tenía mucha intimidad con Miguel. Habían trabajado juntos. Padre, creo que había sido director en Norte Castilla y Miguel estaba de periodista allí. Manu, perdón. Y Manu, pues, cazador era mucho menos que esto. Estos castellanos, las perdices, con una cosa sagrada para ellos, ¿no? Y Manu, pues, cazaba lo que cazaba y podía lo que podía y siempre estaba un poquito, pues, un poquito no marginado, ¿me entiendes? Porque tiene una relación íntima con Miguel. Bueno, la cosa es que cuando bajamos de arriba del monte, joder, le veo a Manu con un acacho libre en la mano así. Joder, más contento que la hostia allí. Y para la hostia, Dios. Oye, Juan Antonio, mira qué libre. Y eso le ha salido al viejo, me dijo así. Le ha tirado dos tiros y le ha fallado. Le tiro yo por detrás y la mato. Me ha tirado una mirada que a poco me abraza, me dijo. Eso se llama una bajada de pantalones entre cazadores. Eso sí. A poco me abraza. Juan Antonio, todavía con la dignidad de que lo dejó escrito, que le había cortado los calzones con dos liebres, no con una. Mató dos, Manu Ledinet. Y lo tiene en uno de los libros, lo escribe y reconoce Manu Ledinet se le... Manu dos, fíjate tú qué cosa. Manu mató dos, eso es lo único que se mató ese día, dos liebres, las mató Manu las dos. Y me estaba como loco porque era poco cazador, como bien dices tú, era poco cazador. Yo os cuento, bueno, Manu Ledinetxe, para toda nuestra familia, no solo para nuestro padre, es una persona, era muy, muy querida, era como si fuera nuestra familia. Sí, como un hijo. Como un hijo, como un hermano nuestro. Fue de jovencito a hacer sus prácticas de periodista a Valladolid, mi padre le apadrinó. Y a nosotros nos contaba que era porque... fue con su padre, Manu, y el padre de Manu, de Vitoria, era cazador. Entonces ya eso a mi padre le gustó mucho y le apadrinó. Y han sido como padre-hijo toda la vida, se han querido hasta que se han muerto los dos muchísimo. Y toda la familia conocemos a Manu y le queremos muchísimo. Y contaba, que no sé si te acuerdas tú, Germán,
como, en cierta ocasión, el padre de Manuel Dineche, que debía ser un señor muy serio, muy cazador, le invitó a cazar a Vitoria la liebre. Pero claro, la liebre, la caza de la liebre en Vitoria no tenía absolutamente nada que ver como la caza de la liebre en cualquiera de las dos Castillas y demás. Dice, no, me pusieron en un camino a las 9 de la mañana, me dijeron, quédate ahí en el camino esperando a la liebre, y que le recogieron a las 5 de la tarde... Pero cazó la liebre. Era caza con sabuesos, de liebres grandes, sí, de estas, y se mataba una al día. Casi. Pero mi padre no tenía ni idea. Entonces dice que se aburría muchísimo y que hubo un momento que dejó la escopeta apoyada en el chopo de algo, y en el momento que la dejó apoyada pasó la liebre por debajo de la escopeta. Y no, que le echaron una bronca luego horrorosa. Pero lo y que demás. No contabas de Lerineche, que tiene cierta gracia, es que Lerineche fue en realidad, claro, fue un periodista de fuste increíble, uno de los grandes del periodismo español de los últimos 50 años. Y fue a estudiar a Valladolid Derecho. Y entonces ahí de Estrangis acabó en el norte de Castilla de aprendiz, en el periódico del que mi padre era director. Y el padre se disgustó mucho. Oye, tú tienes que estudiar, tú has ido a hacer la carrera. Y él le decía, pues si es que lo que me gusta es el periodismo. Entonces el padre va a ver al nuestro y le dice, oiga, a ver, ¿qué está pasando? Ustedes están atusando a mi hijo aquí con lo del periodismo, pero yo quiero que sea de derecho. ¿Usted me garantiza que puede llegar a ser un periodista grande? Mire, yo no le garantizo nada. Lo que le digo es que su hijo tiene madera de periodista por encima de todo. Y dice, y al final las cosas salieron suficientemente bien y efectivamente se hicieron muy amigos también el padre de Lerineche y nuestro padre. Pero vamos, debió ser un poco comprometida la cosa. Juan, ¿tú te acuerdas lo que en el último coto, de los últimos libros escrito tu padre? El último, seguramente, de caza. Hacía seguro. Referencia al cazador vasco. Tengo escrito aquí, ¿eh? A ver, léenoslo, a ver qué decía. Es un artículo, bueno, lo contempla yo lo que dijo en un artículo que escribí hace 15 días en el correo. Para que veáis el concepto que tenía de la gente de aquí, un señor castellano, que no es fácil, ¿eh? Adoraba al Atleti, adoraba al Atleti igual no por lo que jugaba, por lo que suponía, arraigado en las raíces del pueblo, el Atleti, Lejarreta, Marino, Delibes, la gente de aquí, y la pelota porque no conocía, pero igual pues si hubiese arraigado. Os voy a leer. En todo caso, mientras lo vas leyendo, sí que tengo que decir que fue hincha del Atleti de Bilbao, bien, es verdad que era niño. Fácil, del que ganaba todo, Mendy, no del de ahora, ¿eh? Carmelo Rue, Garay Canito, Mauri Maguregui, Arteche Uribe Marcaida, Arieta y Gainza. Cambiando dos, Arteche Marcaida. He cambiado dos, bueno. Uribe. No está, pero de ese era el padre, era forofo. Y le gustaba por el hecho de que no fichaba gente de fuera, que solo jugaba con gente de aquí. Ya no os acordáis. Lele. No os acordáis. Hombre, probablemente no. Bueno, son años que falleció Miguel de Lipesto. Bueno, voy a hacer referencia a lo que dijo nada más, ¿eh? De lo que pone el último libro. Bueno, por valor que tiene sus palabras, reproducimos. Me reuní en Burgos con el presidente de CAP y sus amigos y asesores, Pachi y Enrique, para perfilar la asociación que han creado en el País Vasco en defensa de la caza y la pesca silvestre. Y primordialmente del medio en que éstas deben desarrollarse. El País Vasco, sus ríos, en particular debido al desarrollo industrial, es una de las regiones más dañadas por la contaminación. La obsesión de Pachi era Inglaterra y el Támesis. Si los ingleses han conseguido que vuelva a haber truchas en el río Támesis, también podremos conseguir nosotros. Por de pronto, los vascos cuentan con un plantel nutrido de cazadores civilizados que en abril se manifestaron en San Sebastián en número aproximado de 35.000. Esto constituye una base magnífica para cualquier empeño. El vasco, además, en líneas generales, es un buen cazador. En mano o asalto, el vasco busca la perdiz, la cosa, y la caza con las piernas, no la engaña. Estas son palabras sagradas, ¿eh? Su país da poco, alguna liebre, la sorda, en época de las palomas en el chalar. La afición desborda, entonces, a sus posibilidades. De ahí que se extienda por Castilla y no vacilen a la hora de hacer 800 o 1000 kilómetros cada domingo para batir media docena de perdices. Es una afición muy sufrida y resuelta la suya. De ahí que yo tenga confianza en la Asociación de Defensa de la Caza y Pesca de CAP, creada por ellos mismos y que contará con su propio medio de expresión, una revista trimestral que tocará los temas esenciales y no se morderá la lengua a la hora de denunciar los errores y corruptelas de su propia sociedad. Los tres tuvieron un detalle conmovedor
conmigo. Usted va a ser nuestra bandera, me dijeron. La caza y la naturaleza, tal y como la defiende usted, es nuestro objetivo. Y ellos materializaron ese gesto regalándome un bastón a Guijada, Sabil, el bastón que lleva el Endacari, ¿no sabes? Estos que se fabrican aquí en Euskadi. Un bastón a Guijada con el lema del vasco, Itxa Itx, el valor de la palabra, símbolo del poder y la autoridad. Acordamos reunirnos a cazar la sorda en la Sierra de la Demanda, las dos cuadrillas, con Manuel Ignese a primeros de noviembre. Fue una sabrosa y cordial reunión. Hasta aquí. Pero es importante, en su último libro, el último Junto de Caza, se acordó de nosotros, lo escribió, lo detalló, y aquí está y aquí consta. Hombre, hubo una amistad estrecha entre Juan Antonio y nuestro padre y nuestra cuadrilla en general. Yo recuerdo cómo nos conocimos tú y yo, Juan Antonio, que fue a colación de los diarios de Víctor Sarasqueta. Sí. Yo dirigía Trofeo y hablamos, nos hicimos muy amigos, a mí me encantaron lo de Eibar. El Eibar perdió. Cuando veía a tu padre, porque era el diario de caza de 10 años de mi padre, era muy detallista para eso. Iba, era cortito, 10 líneas. Pero muy parecidas al diario de nuestro padre, muy parecido. Dijo tu padre, bueno, tu padre estaba contra la literatura escrito, pero muy cortito, muy nada, que hacer con la perra. Un poco telegráfico, que tiré mal, no sé qué, hizo bien, me paró la parecida, lo que sea. Y tu padre cuando vio dijo, joder, pero sí es igual que el diario mío, sí. El diario de un cazador. Pero nos llamaba mucho la atención, Juan Antonio, que claro, en los medios tal vez, yo no sé de qué año serían, de los años 40 y comienzo de los 50, que hacía desplazamientos bastante largos. Es decir, que tardaba 4 horas en volver a casa a veces. Ya verías en el coche todas, te puedes imaginar. Claro, claro. Y tenían en cuenta cosas muy similares, cómo se había comportado el coche, también hablaban el mucho. Tiempo. El equipo, nosotros era el Valladolid siempre, ¿verdad? Cómo había quedado el Valladolid. Cada uno ponía detallado, y luego era muy telegráfico, como dicen Germán, los dos diarios, los de nuestro padre y los de Víctor Sarasqueta. No me acuerdo que tuve muchos, porque era precioso y no sabía cómo editarlo, por supuesto en Trofeo, yo feliz de editarlo, pero vale, pensé que teníamos que hacer algo más, a lo mejor un libro o algo más, además de lo de Trofeo, ¿sabes? Y tuve muchos quebraderos de cabeza, bueno, al final me quedé encantado de cómo lo divulgamos, ¿no? Pero me parecía tan interesante y tan importante que llegué a pensar en otras opciones además de la que hicimos. Y no sé, a lo mejor con el tiempo todavía se puede hacer. Y eso que ahora publicar un diario de caza nos podrían cortar las narices en casi cualquier lado, porque no están las cosas como para... Digamos las narices. Sí. Bueno, yo les pongo a caza los que tengo que poner todas las semanas y a mí todavía no me corta el cuello nadie. Me van a puesto a París, seguro, pero bueno, mientras bueno, el correo por detrás no me van a cortar. No se atreven contigo, no, Juan Antonio. Que no me van a publicar lo que quieren. Normal, porque yo digo lo que siento y siento lo que digo, no, nada más. Yo me refiero a lo que domino un poquito, la caza, nada más. Y arremeto contra el que toca, arremeter contra el que se comporta mal, contra el que no entiende la caza, el que nos pone a parir, el que nos dice los ecologistas que somos hijos de puta, que se muere nuestra puta madre, que se mueren nuestros hijos. Es la realidad, lo están diciendo públicamente, no invento la caza. Nos ponen así. Claro. Bueno, Juan Antonio. Yo respeto, pero ellos se guían por los sentimientos y la caza no te puede guiar por los sentimientos. Te tienes que guiar por una realidad, por el conservacionismo, por la ecología, por regular las especies, por todo lo que supone la caza tan necesaria, fíjate cómo estamos con los ciervos y los corzos que no van a sacar de España. Pero bueno, así todo no nos respeta, no nos quiere. Nosotros no llevamos el odio en el corazón, en la sangre. Ellos llevan el odio en la sangre. Si se muere un joven por lo que sea, un cazador que le ha pegado un tiro a su padre o lo que sea, pues empiezan con las alabanzas, empiezan que uno menos, y barbaridades, bueno, pero no salimos del tema. Oye. No, pero es que se tiende a no distinguir, porque claro, yo cuando pienso en mi padre cazador, no puedo dejar de hacerlo como un cazador comedido, respetuoso, noble en su comportamiento con las especies. Y claro, es muy difícil que la gente distinga nada de eso con un escopetero brutal, de estos que necesitan cazar 400 perdices de granja en un día, ¿no? Y claro, a veces a lo mejor es que estamos transmitiendo en ocasiones una imagen de la caza muy alejada de lo que ha sido siempre
y que es una imagen muy actual y que se da, ¿no?, del escopetero, del matador, en definitiva, más que del cazador. Pero vamos, yo creo que la sociedad ha evolucionado tantísimo que ya hay bastantes generaciones que no han tenido el más mínimo contacto con el campo y con la caza, por medio, y no entienden nada, en absoluto. Entonces no entienden ni siquiera por qué se han matado tradicionalmente animales, pues para comer y demás, no entienden nada. Entonces es una batalla bastante, bastante perdida. Yo le quería preguntar a José Luis, hoy día me impresiona mucho. Acabo de estar en Austria, que iba a comentar otra cosa, y bueno, medio país los fines de semana en bicicleta. No, sabéis que no hay bicicletas, prácticamente que se vende todo, todas las que hay, que si pides una concreta tienes 3 o 4 meses de espera, que no hay piezas. Yo tengo ahora una bicicleta buena de carretera y el eje pedalier me hace ruido y me dicen en las tiendas, mira, son rodamientos Shimano, dicen, no te la queremos intentar arreglar porque no tenemos ni nosotros ni nadie los rodamientos, está agotado todo. Y hasta que no tenga, no te lo quiero abrir, porque si tienes un rodamiento roto, no te lo vuelvo a poder montar. Bueno, me impresiona mucho. Y me alegra, por una parte, que la gente se lance tanto al deporte al aire libre y tal. No, quería preguntarle sobre las escopetas. No creo que las escopetas sigan esa tendencia, pero ¿cómo está la venta de escopetas artesanas, como las de Eibar, las que hacéis vosotros? Yo supongo que al menos se mantendrá un poquito. Bueno, en los últimos 2 años estamos bajo la espada de la pandemia, entonces... Así se ha notado mucho. Totalmente. Ha bajado en picado. Nosotros damos unos plazos bastante largos, porque el tema es manual, artesano y tal, y claro, el 2020 fue un año que estás trabajando muy bien, cuando en realidad la gente ya te empezaba a tocar sus... le iba peor, ¿no? En cambio ahora parece que todo está dando la vuelta y para nosotros es la inversa, porque ahora no se mueve nadie, no viene un americano. Antes venían en bandadas, en aviones privados, a La Mancha, a cazar. Perdidos. Y compraban armas estos americanos venían, que venían. Nosotros íbamos y veníamos parejas, tríos, continuamente. O sea, eso en este momento está apagado. ¿Por qué razón? Primero, los americanos no se pueden mover oficialmente. Los ingleses menos, ahora con el Brexit además se han puesto subidos a la parra. Es decir, que muchos países como mercados nuestros en este momento están totalmente a cero. En España apenas se vende una pareja de ojeo elegante y tal, la gente va con una automática, no hay parejas de ojeos y tal, que es lo nuestro en definitiva. Entonces, yo que le tengo al chaval en el taller, que es el que lleva el tema, yo estoy ya muy mayor, Antonio, muy mayor. Muy gastado. Muy gastado, sí. Le he dicho a Mendilibar que tengo muchos 2 años más que él y le ha dicho, se ha quedado así como en duda, pero sí, tengo muchos años ya. Y entonces, pues, quieres continuar con eso. Y es una pena porque el mercado está muy, muy limitado. Luego, tenemos todas las pegas del mundo. Aparte de lo que tú has comentado, la gente, etcétera, etcétera, luego existe el aspecto oficial, es de no creer. Ahora te sacan unos impresos nuevos pues para Inglaterra, vamos, no veas, para vender en Inglaterra ya es el colmo. Luego, transporte para el exterior prácticamente no existe. Da la impresión de que tenemos que coger nuestro baúl y irnos por ahí a entregar las escopetas. No tiene ni sentido. Todo el mundo tiene pegas. Las compañías americanas grandes, que son las que transportan todo, fíjate, Estados Unidos, con las armas. O sea, yo he estado en Estados Unidos, pues no sé, 150 veces, y cada vez que veía una armería allí, la gente lo que cuidaba era a ver si el negrito de turno se llevaba una escopeta, ¿no? Pero porque había las armerías a rebosar. Entonces, todo eso hace que, si el transporte, que los americanos lo mueven y se corta, pues fíjate tú, ¿dónde estamos? En barco no puedes mandar la mercancía. O sea, es todo un cúmulo de problemas en este momento cara a la venta, al contacto directo con la gente, etcétera. Estamos en un impasse ahí, pues, aguantando. Pero es el chaval. Futuro, la paralela, las parejas paralelas, la paralela es el futuro del sector armero en Ibar, ¿eh? Sí, todo lo que quieras. Todo lo que quieras. ¿Quién compite con Benelli, Beretta y esos? Ya, multinacionales, no. Imposible con las automáticas. Pero en todo caso no se puede. Para ellas sí podemos competir.
Sí. Con paralelas podemos competir con cualquiera. Sí, pero si tienes pegas. Con cualquiera. Con los ingleses, con las Purde, con la Jona, lo que en Iber se pueden hacer escopetas tan buenas como cualquiera. Claro. ¿Eh? A mí el padre me solía decir. Sí, sí, sí. Pero en todo caso. ¿Por qué hay esa diferencia tan ostensible de una escopeta paralela nuestra a las inglesas, a las Purde, a la Jona? Hacen un poquito mejor que las nuestras. Muy poquito, ¿eh? Ahora muy poquito. Muy poquito. Pero cobrar ahora tres veces más tarde. Exacto. No, lo que el Ibarrés ha sido un fabricante nato, trabajador, constante, no sabiendo luchador, vender. Comercializar cero. 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 No sabían comercializar. En Eibar, el año 70, había 70 empresas funcionando. ¿300, perdona? El año 70, 1970, no hace siete había? Siglos. ¿Eh? Había 70 empresas funcionando. Fíjate. Y hoy estamos tres. ¿Eso qué quiere decir la gente? Pero, vamos a ver. Igual nos salimos por las ramas, ¿eh? Vamos por las ramas igual. Pero las verdades son las verdades. Y eso afecta a Eibar en el corazón, lo que voy a decir. Sí, sí, pero esa es la verdad. Sector Almer de Eibar era único, era. Aquí se hacían escopetas hasta los portales. Hasta los portales, algunas piezas, muchas. Vino un señor de Madrid. Bueno, aquí no vino. Uno de Madrid. Y tenía todos los derechos de importación del mundo para traer todas las repetidoras que quería. Uno. Le montó un chiringuito, un almacén de 200 metros cuadrados o 100 metros cuadrados, la etcétera. Él no hacía nada. Nada más que coger, sacarle el paquete y venderlas. Las repetidoras, Brone y las FN. Vendía lo que quería. Y además eran repetidas buenas, eran las FN y las Brone. Sí. Vendía lo que quería. Y el sector armero en Eibar, caput. Vendía un individuo con tres personas trabajando, más escopetas que todas las que hacía Eibar, las miles de personas que estarían trabajando. Sector armero, albutrino. Fíjate la administración de Madrid cómo nos quería. No voy a decir el nombre porque está. No, pero a lo no voy a decir el nombre porque esta es una política. Su a lo mejor hermana es política. Fue por la aparición de las semiautomáticas, que a mí me horrorizan, y como un clásico así de la caza, bueno, en nuestra familia. Nadie ha tirado con semiautomática. Hemos tenido, sí, una del 20, una vez, pues por tener un calibre más pequeño y tal, pero nadie. ¿Tú te imaginas a tu padre con una automática? No, mi padre, cuando teníamos el bachillerato, nos compraba cada uno de regalos y aprobábamos una escopeta. Y era, entonces yo había tirado, tiramos siempre todos para irnos. Y siempre, ¿eh? Ibarresa siempre. Tirábamos con una de un cañón, claro, del 16 que teníamos. Una escopeta de un cañón del 16. Entonces yo me hice a la de un cañón del 16 y como empezaban a salir las superpuestas, le pedí una superpuesta. No, y no le gustó nada. No le gustó nada. Nada, hasta el punto, me compré una Breda, me parece que era italiana, que como me falló un par de dedos o cuatro al tirar, eso es una mierda, y me la descambió, me gustaron o no, me la descambió. De acuerdo. Pero en nuestra familia se ha tirado siempre con escopetas paralelas. Te decía que a lo mejor la aparición de las semiautomáticas, que a mí no me gustan nada, me sigo metiendo con la gente cuando van a las competiciones con, digo, ya vas con la lavativa, la llaman las lavativas, a las repetidoras, ya vas con la lavativa, sí, son más cómodas, tiras más rápido, estás siempre cargado y tal, pero no me parecen deportivas, pero a lo mejor es lo que ha hecho daño, no el señor de Madrid, sino el tipo de escopetas que salieron. Pero al que el señor de Madrid le daban las licencias de importación, al único, ¿eh? ¿Ah, sí? Nadie más. Aguirre sería. No andas muy lejos. No, ya salió, a relucir. Sí. Pero bueno, entonces eso es historia. Pero tiene futuro. Claro, se gastan cuatro. Hacen siete escopetas, como él ha dicho. Muy, muy buenas. Tan buenas como las Holland. Pero una Holland vale un dineral, una perde, ¿eh? Las inglesas. Una Holland vale ahora mismo 120. ¿Cuánto le decía al padre? ¿Cuánto? ¿120.000 euros. Joder. ¿Cuánto? 120.000 euros. Pero es para dos, para cuatro, para el jeque de no sé dónde, para el ruso, y etcétera, etcétera. Porque hacen 10, 12 unidades al año, o sea, igual que el italiano. Pero no te extrañe, fíjate lo que te digo, ¿eh? No vamos a ver nosotros, pero no te extrañe que esto evolucione. Bueno, hay un libro que va a salir ahora, bueno, esa es otra historia. Pero no te extrañe que el futuro de la caza, antes que ayer no era la reserva importante, la caza va a haber una revolución, y va a haber en Andalucía.
de los cazadores. Y no me equivoco, ¿eh? No me equivoco, te digo esto, no me equivoco. Pero el futuro de la caza va a ser una caza para... ¿Cómo hacen los ingleses? ¿Qué cazan los ingleses? Pues faisanes, ¿me entiendes? Un nivel medio-alto, ¿eh? ¿Los alemanes qué hacen? Pues siguen de lienzo. Alguna pecada, pero pocas. Los franceses, algo parecido a nosotros, los italianos están cazando el extranjero. Hay que cambiar. La paralela va a volver, ¿eh? Sí, pero hay que cambiar la mentalidad. Va a volver. Tiene que haber muchos delibes, ¿eh? Sí, con esa mentalidad. La paralela va a volver, ¿eh? Aquí el automático. Estoy contigo. Pom, pom. Mismo choque. Tal. Ya, el segundo tiro ya está. Los rifles semiautomáticos en principio no era locura, eran. Todo el mío que los rifles de 5 tiros. Pom, 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 pom. Ahora el cazador que se presta un poquito. Cerrojo o monotiro. Monotiro, todos con cerrojo, claro. Todos. Se han empezado a mentalizar con la caza del corzo, pero ahora ya están con los jabalíes, todos. Sí. Yo estoy contigo que la paralela tendrá su momento en el futuro. Bueno, respecto... a ver si vuelve mientras vivo yo, porque luego ya no me importa. Pero fíjate, si no se va a olvidar, porque todavía hay mucha gente que igual tiene una semiautomática, pero tiene la paralela de su abuelo o de su padre, de la marca que sea, de Ibar, ¿me entiendes? Y no la vende por nada del mundo, aunque no la utilice, ¿me entiendes? Sí. La tiene como la pared, la tiene como una joya, ¿eh? Y la conservan. La conserva y te manda a reparar, que es de su abuelo, o ha cogido en una, en una subasta, para que esté a punto. Es probable que... Igual no la utiliza, pero no eso la... Eso es probable que no lo use, pero la tiene como una joya. Sí, usar otra vez, exactamente. Sí, todos. Pues os comentaba que acabo de volver de Austria, he estado pescando 4 días. En sitios, en parques nacionales, incluso unas montañas, unos sitios, todas las truchas arcoíris, que son americanas, salvelinos americanos, las truchas comunes que tenías en el río son, las acaban de echar de piscifactoría. Yo ya lo había ido viendo en Europa, pero digo, pero si toda la pesca y la caza, pero si es artificial, pero toda, pero ya llegó un momento que es que se me... Pero en los parques nacionales todo artificial y no se corta nada. Vamos, no sabemos lo que aún tenemos y lo que valora el cazador ibérico en buena medida es la caza auténtica. El cazador vasco, yo creo que es como mi padre, he pensado, muy buen cazador y valora la caza de verdad. No se va... ¿Y cómo te vas a ir? A mí se me cayeron los pies... el alma a los pies, me encontré unos chicos de Zaragoza, otros de Madrid, pescando. ¡Ay, uy, esto es caos! Está lleno de truchas, pero ¿cómo no va a estar lleno? Si las echan de cisterna, pero ¿y cómo te vas? Te haces, te coges un avión y te haces 2.000 kilómetros para pescar peces de piscifactoría o perdices de granja, que es que está ya toda Europa llena de caza de granja. Entonces, yo creo que tenemos que seguir intentando salvar lo que... Hay que salvar lo poco salvaje que tenemos. La gente va a volver y ya está valorando, aunque cace una perdiz, pero esta es de verdad. Y va a terminar cazando, yo creo, también con armas clásicas distintas a las repetidoras. Escopetas, paralelas. Los hijos, la automática. En Europa y en los países estos. Regadera esa. De Yugoslavia. Tiene un choque. Después del segundo no matas ni uno. Una pluma no, ni una. Pinchas la caza. Osos, lobos, linces y se acabó, No quiere saber nada. La caza menor se ha prostituido en todas partes, no queda nada puro. Vamos. Bueno, hombre, no estoy de acuerdo. Es decir, que yo creo que todavía en determinadas zonas sigue habiendo, hay menos caza que ha habido tradicionalmente, pero yo creo que todavía el naufragio no se ha producido. Estoy pensando en mi tierra. Es decir, que yo tengo la conciencia de que cuando voy a cazar a La Mancha, voy a cazar perdices que han estado en la mano de otra persona antes de que la ponga la mano yo encima. Y sin embargo, en Valladolid, en buena parte de Burgos, sigo pensando que es caza buena. Afortunadamente, vamos, mira, yo lo tengo tan claro. Sí. Además que si no supiera o tuviera esa conciencia de que es caza salvaje, yo no sería cazador ahora mismo, no me compensaría. El día... El aura de tu padre y eso influye, ¿eh? Casi era 30 de marzo este año, me hablaron los en Extremadura de hacer un reportaje cazando, claro, con perdices de granja, es en primavera, 30 de marzo. Bueno, quedamos, salí muy pronto, a las 5:30 de la mañana, y llegué al pueblo que me dijeron, y bueno, era la cita en un bar, y ya veo cazadores, coño, pues, ¿qué cazadores va a haber?
a las 9 de la mañana un 30 de marzo, pues mis compañeros, los que van a ir conmigo, que iban a cazar unos niños jóvenes y tal, eran la gente, estas de jóvenes cazadores de Extremadura, los que organizaban y apadrinaban a dos niños. Y entonces, de Gallardo. De Gallardo. Gallardo, sí, sí. Entonces me fui detrás de ellos y, coño, resulta que no eran los cazadores con los que yo iba. Y ya me llaman, ¿pero dónde estás? Pues en un bar donde hay cazadores. No, pero es que ahí no estamos nosotros. Digo, ¿pero qué pasa? ¿Que hay más cazadores que vosotros un 30 de marzo? ¿Cazadores de perdices? Si esto está lleno, me dicen, de cazadores. Aquí hay 5 cotos intensivos, está todo. Y efectivamente, empecé a dar cuenta, estaba lleno de cazadores desayunando como en invierno en cualquier pueblo de Castilla. Digo, anda la leche. Y me he dado cuenta, es curioso porque me han pedido ahora los extremeños, le escribí anteayer un artículo para el periódico Hoy de Badajoz, de lo que yo quisiera, sobre caza y conservación. Entonces hablo de cómo ha evolucionado la caza y en la última parte del artículo les doy caña a los extremeños. A mí Extremadura me encanta, es una autonomía preciosa todavía. Además, es muy rural, la gente entiende muy bien la caza, incluso en las ciudades no se meten tanto con ella y tiene una naturaleza bestial. Pero hay una cultura de repoblar como no os podéis imaginar. Y yo, estudiando, creo que viene de lo siguiente: la llegada de la democracia a España en 1975, en las elecciones municipales y demás que había allí, las promesas que hacían los partidos políticos a los pueblos, yo te suelto 22.000 perdices. Y el otro partido decía yo 17.000 y tal. Entonces se han acostumbrado a soltar a raíz de allá y ya no conciben otra cosa. Y todo lo que tiene, con una naturaleza brutal, es caza de granja. Entonces, en mi artículo, al final, les he dado caña, que se han debido quedar desolados, porque me piden un artículo y encima me meto con ellos, pero es que es así, va un poco por zonas. Me decían también Extremadura, ¿y dónde quedan perdices salvajes? Digo, hombre, pues en mi tierra, en Castilla y León, son todas salvajes. Hay muy poquitas, casi no cazamos ninguna, pero son prácticamente todas, ¿no? Entonces, estamos a tiempo, pero está la cosa peor en toda Europa de lo que nos imaginamos. Claro, pero además luego, cacerías de este tipo, cazando en periodos tradicionales de veda, etcétera, yo creo que contribuyen muy poco a hacer popular la caza. Es todo lo contrario. Consideran que estamos tirando tiros permanentemente, que no respetamos edades de perdices, Es decir, que al final este tipo de actitudes son contraproducentes y nadie cree que exista un buen cazador. Éibar ha sido un pueblo de cazadores, cazadores, cazadores. Yo desde niño, vosotros igual sois mayores que yo y no lo conocéis, pero aquí todavía, bueno, la caza inició aquí, y yo creo que en la mayoría de los sitios, con la liebre. El cazador vasco era cazador de liebres. De liebres. Con sabuesos o así. Sabuesos, sabuesos, sabuesos. Yo he visto por la calle 2 de mayo y por 20.000 sitios, siendo chaval, iba un aldeano, no me acuerdo cómo era, como aquel iría en varios, uno, con la escopeta al hombro, paralela, cartuchera, una boina, calcetines de lana, con albarcas, dos sabuesos y una cacho liebre, la liebre europea. La liebre europea. La que tiene casi 5 kilos, así en la mano. Uno, un hombre mayor, no le llamaban Herbisi, le llamaban Herbisi, no es que significa liebre. Uno, como aquel he visto mucho, uno, igual tendría 78, 80 o más años igual, pero iba con los dos sabuesos por la calle y la gente chitón. La cartuchera, o el vasco, hasta... Oye, de ahí empezamos. La gente le aplaudiría. Normal, les parecía claro, normal. Un héroe. Les parecía normal, pero unas cachos libres así. Hoy le hubieran apedreado. ¿Cómo? Que hoy le hubieran apedreado. Aquel igual no, porque aquel tenía la escopeta a mano allí. Bueno, con la escopeta y la cartuchera puesta, a lo mejor se habían cortado un poco. Oye, Mendilibe, te voy a hacer una pregunta. Ya sé que no eres cazador, pero... ¡Ojo, se está iniciando! Como futbolista eres entrenador de los mejores para mí. ¿Qué te gustaría más para un futbolista? Por compaginar un poquito con la caza. ¿Un futbolista bragao, que suda la camiseta, que lucha hasta el último momento? ¿O un futbolista habilidoso, menos trabajado que el otro? Los dos. Este es como tu padre, Arraiga. Como entrenador quiero que el habilidoso trabaje. Sacarme un poco de mala leche. Ay, ay, ay.
Sí, al final la constancia y la lucha y sudar la camiseta, barranco arriba, ladera abajo, es lo que... Hasta que la patata ya empieza, dices, coño, el despertador, esto va a reventar. Que es la caza de la perdiz, tenéis ahí un ave que es una maravilla, los castellanos. Oye, lo que no habéis comentado es que a nuestro padre, Juan Antonio, también le ganaba por el estómago. Porque quiero recordar las comidas que preparaba Pachi en Urred. Siempre, Pachi no preparaba, Pachi comía. Oye, yo fui pocas veces. No, Pachi no. Pachi pero, no. Pero mi padre la recordaba, han preparado hoy un bacalao. Sí, eso sí, llevarse. La máquina de bacalao al pilpil la estrenamos allí. Era un prototipo y se probó con éxito en Urred. De su primo, era. Yo me acuerdo del día que vio por primera vez tu padre la máquina de bacalao que un primo mío ideó, que simulaba el movimiento del pilpil, y llegamos de dar una vuelta por ahí, joder, y era una chopera, y no había ni un cable ni nada, y de repente Miguel ve la cazuela dando vueltas y funcionando, y dice, Pachi, ¿qué coño es esto? Pues es un invento de chufa, del primo. Y era una cazuela que imitaba el movimiento del pil-pil con una pila acoplada. Y me dice Miguel, joder, Pachi, lo que no hacen los vascos. Luego la he visto yo, ya se ha patentado, ¿no? La he visto en muchísimos restaurantes en muchísimas ciudades. Pero llegamos con prototipo entonces a Urred. Era prototipo el de Urred. Yo creo que era de las primeras veces que probó. Además, aquel día tengo una anécdota muy buena. Juan Antonio fue con un célebre de Durango, Golpi, que era un tío de estos tragado, fuerte, hermoso y tal. Y después de comer, pues fuimos a cazar. Yo no soy cazador. Tú no llevabas arma. Me acuerdo que iba yo con Miguel cazando y tal. Iba delante nuestro Golpi. Estaba el campo recién arado y costaba andar y tal. Iba Golpi con un Farias delante, metía un ruido con las botas y tal. Y Miguel pues estaba ya pues atento y tal. Y me dice, joder, Pachi, el Golpi este mete más ruido que la Brunetti. estaba yo atrás. Delante no iba, Golpi venía atrás, adelante iba tu padre. De lo de la iglesia, me acuerdo que un día que estuvimos cenando, yo creo que fue en Urred, que estaba Manolo, el tío Manolo también, que también dijo lo de que iba poco a poco perdiendo la dignidad durante la cena. Y me acuerdo que Manolo le llamaba a Miguel después de soplar un poquito, le llamaba en vez de Delibes, le decía, oye, Delibes. Delibes. ¿Cómo? Delibes. Manolo, el hermano de mi padre, el hermano más joven, muy gordote, muy vividor, muy amante de la buena mesa y del buen vino, pues claro, los días que nos invitaba Juan Antonio, que había de todo, buena caza, buen campo y desde luego buen comer y buen beber, disfrutaba horrores. No, pero lo de perder la dignidad lo recuerdo en Ollón, que nos enseñaron la bodega, una bodega inmensa, y él miraba los estantes llenos de vino y no daba crédito. Y es cuando dijo esto de estamos a punto de perder la dignidad. Y luego en Urred, como cazamos en montaña, llegó a su casa y le dijo a su mujer, pues hemos estado cazando en el Tirol, no, en el vendría un poco pimplado, pero ¿cómo era sido? No, era el Tirol, decíamos cazar en el Tirol. Montes, para arrancar las fuertes. Estos más páramos, más llanos. Pues recuerdo en aquel encuentro que preparaste con Indurain, como mi padre, terminaron hablando mucho. Mira que Miguel Indurain tampoco era de hablar demasiado. Poco. Pero terminaron hablando bastante. Y mi padre se atrevió a decirle en un determinado momento, le dijo, mi padre veía el Tour de Francia, no se perdía un minuto. Es más, no venía ni a la comida, le bajaban la comida en una bandeja para verlo a la televisión. Y recuerdo que le dijo a Indurain, Miguel, qué mal me lo hiciste pasar en aquella etapa del Tourmalet en el que Tony Rominger te sacaba 4 minutos en la cima. Y le decía al pobre Indurain, ¿y qué quería usted que hiciera don Miguel si tenía 40 de fiebre? Luego le pilló en la bajada, le pilló bajando. Sí, sí. Sí, Indurain vino a esa reunión con tu padre
porque era tu padre, si no, Indurain no va ni arrastras. Pero luego Juan sí que ha cazado alguna vez con él, ¿verdad? No, pero porque es la persona más buena, más educada, más caballerosa. No, él es tan educado y tan bueno que considera, y lo somos, que ya somos amigos y que es amigo de nuestra familia. Entonces yo cada vez que le llamo, le veo, lo que sea, él o Pruden, su hermano, pues no sé, me han dado ganas de avisarle de que estamos aquí, probablemente hubieran venido. Tiene su clásica este sábado o domingo, es. Y bueno, estará liado su carrera y tal, la Miguel Indurain estará liado. Pero yo he cazado varias veces con él, le he citado para el canal donde yo he trabajado siempre para grabarle y tal. Tengo anécdotas muy, muy divertidas. Creo que conté el otro día aquí, hicimos varias cacerías, unas de ciclistas solos, otras de deportistas en general, y recuerdo una en Ezcaray, en La Rioja, que hizo todo el día por debajo de 8 bajo cero, y era una batida estas mal organizada, inmensa, que empieza a las 9:30 de la mañana, y luego habíamos pensado, no, luego comemos, nos calentamos, no comimos porque terminamos cuando se hizo de noche, o sea, se quitaron los puestos, y todo el mundo quieto. Y estaban medio Real Madrid, estaban Sanchís, Alfonso, Martín Vázquez, estaban puestos ateridos de frío, había toreros, Jesulín, Enrique Ponce, había. No, terminaron fritos todos, se largaron todos del puesto y se terminaron marchando. Yo en parte les comprendo porque era insufrible. El único tío que se quedó con dos cojones, con perdón, puesto, sin inmutarse, y luego fue a dar la mano y un abrazo a cada batidor, fue Indurain. Y además, recuerdo que tuvo la suerte que mató el único ciervo grande que se mató un ciervo. Y bueno, ¿y qué vas a hacer con él? Yo, con esto no lo quiero ni ver. Tal, digo, pero joder, te lo llevarás a casa. ¡No, hombre, me mata Marisa! Decía, cuando me lleve la cabeza. Y está en la Cabrera, en las montañas de León, se la llevó Berto, un amigo nuestro, lo tiene ahí disecado y abajo Miguel Indurain pone. Pero él no lo quería ni ver, el ciervo, vamos, bajo ningún concepto. Pero le gusta, he cazado dos o tres veces con él. Al principio decía él que era por su hermano, por Pruden. No, es por Pruden que le apetece más. Pero la última vez me dijo Pruden, si ahora tiene más afición él que yo. Y es tan encantador que no es, si le llamamos o lo que sea, va a corresponder siempre. Es un tipo grande, Indurain, en todos los sentidos. No sé si, yo creo que podemos abrir un turno de preguntas. Sobre la degradación de algunas prácticas de caza, y comentaba hace poco en una foto, veía en la revista de caza de Antonio Sánchez Aliño, decía que en una foto del año 70, 1970 aproximadamente, y además decía que había cazado con una escopeta de Ibar, una Neurona creo que era, y decía que la degradación medioambiental que ha sido en los últimos 50 años, pero terrible, ¿no? Y que ahora, por ejemplo, en Sudáfrica, que hay prácticas, pues a un ricachón le ponen en un coto cerrado, bastante pequeño, le sueltan ahí a un león medio mareado, y que es lo que caza, ¿verdad? Entonces decía, antes de cazar eso, pues prefiero ir a Liberia, que está más degradado medioambientalmente, y ahí en una selva pequeña, pues cazar un antílope, y que eso, pues, que se está dando en África, que es... Sánchez Areño, antílope no mata, aquel elefantes, sí. Leones, pero aquel ha tenido los años muy brillantes de África, cuando cazaban cuatro nada más. Sí. Ahora está todo... Que son... Ahora quieres matar un león y te saca unas fotos en un cuaderno y, sí. Y te este, porque este vale tanto. Con melenas. Igual tienen 1000 leones o 2000 elefantes tienen, matados. Se han criado, yo le conozco tienen cerrado, a Tony sueltan, Sánchez, bueno, un día hace calor, hace tiempo que no le llevan al tonto vamos, de favor, turno, hay muchos. No me compares esas cosas, hablo más de perdices. Ponen el rastro por las pisadas. Perdices. Hasta el león se va, hasta debajo del primer árbol que encuentra la sombra, que no es un animal salvaje. Claro, es, pero insisto, ¿cómo vamos a tener buena prensa a los cazadores si se dan esas situaciones? Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Esto, a mí, yo trabajo en la universidad habitualmente, ahora yo me he jubilado, y siempre me decían qué mala prensa tiene la universidad. Y yo decía, probablemente mejor que la que merece. Bueno, pues me parece que ocurre un poco lo mismo con los cazadores. Es decir, que hay tantos malos ejemplos que es muy fácil que la gente se quede con lo peor, que es lo más fácil. Sí, en la caza, lo que comentas, eso es lamentable. Habían hablado hace años de prohibir la práctica, la caza de leones de granja. Claro, a un granjero sudafricano
le sale más barato criar 3 años o 4 un león y que le cace anunciarle, como decía Juan Antonio en internet, con melena negra, con melena larga, con melena corta, Simba, con nombre y todo, y va... Bueno, hay cosas surrealistas. Había otro lugar donde, como un videojuego, es una granja de animales y desde tu casa, con una especie de joystick de esos, tú apuntas, ves en la pantalla dónde están, le apuntas, aprietas y lo matas virtualmente, pero realmente, le matas en la realidad con un arma. Hombre, eso son cosas, como dice Germán, cómo no vamos a tener mala fama si existen esas cosas. Entonces, los primeros que debemos luchar para terminar con esas prácticas somos los cazadores, los más interesados, porque hay que, en fin, y no sé, pues hay que reconocer que una parte de los cazadores a lo mejor disfrutan más con la caza artificial, pero yo noto, yo he cazado siempre, yo personalmente, en las zonas más auténticas de la península ibérica, en los sitios más alejados. Ayer me contaba un amigo, acababa de cazar un jabalí anteayer, en la zona de León, donde yo tengo una casita, que es tan remota, que hay muchos rincones donde no llega el hombre, es que no llega. Y entramos a dormir, a veces dormimos en tiendas de campaña. Entonces dice que se metieron dos y dice, y oíamos los jabalíes al lado y no se iban, nos oían nosotros. Este chico terminó cazando un jabalí, este casi no es cazador. Va allí porque le encanta el campo y le encanta, está en un sitio, pues será de los únicos de Europa sin pisar por el hombre. Y dice que al día siguiente, bueno, se encontró con un jabalí enorme, enorme, terminó cazando, enorme. Tiene fotos con todas las muelas gastadas, un jabalí viejísimo, que el jabalí se acercaba a él y este, como no es cazador, le había dejado un rifle. ¡Pablo! Empezó a gritar a mi otro amigo que estaba alejado y ese sí que es cazador. ¡Pablo! Dice, y el jabalí, cuanto más gritaba, estaba a 20 metros, se iba acercando. Dice, no en ademán agresivo, pero como comiendo, pero cada vez más cerca, y a 10 metros, este que no sabe disparar casi, le pegó un tiro. ¿Y qué conclusión sacas? Yo hablándolo con Pablo, mi amigo que sí que es cazador, Pablo Capote, que le conoce mucho Juan Antonio, que ha sido director de la revista Trofeo, son jabalíes que no conocen al hombre, que no han visto al hombre, que no huyen de ti porque no han visto al hombre. Entonces hay mucha gente todavía, cada vez más, que valora eso, cazar en montañas vírgenes casi. Yo os comentaba que siempre he tenido cotos en el norte de Zamora, en zonas remotas de León, y mucha gente me pedía acción para cazar conmigo en esas zonas, entre otras hijos de familias muy ricas, con fincas en Sierra Morena, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, con fincas de estas de 4.000 hectáreas, cercadas, llenas de ciervo, estaban hartos, eso no les gustaba. Les gustaba venirse conmigo, dormir en el monte, pasar frío, que te nevara, y al final no disparar, a lo mejor llegar a casa, pero disfrutaban allí. Entonces, es lo que debemos promover, yo creo, los cazadores, la caza de verdad, aunque sea cazando poco, pero la caza auténtica. Pero cómo se veía por el pueblo pasar con los perros y esto, pues estaba normal, cuando todavía no existía la autopista y se podía ir a Gueta desde aquí, desde San Saburo, desde Arcacho, de esta zona de por aquí, todos los domingos iba cantidad de gente que volvía con las perdices, no, con las liebres y con todo eso, yo distinguí muchísimas veces, era algo muy natural los domingos, que era cuando había cornosado, se trabajaba, y era una cosa. Y detrás de la puerta de vuestra casa, la parte de atrás de vuestra casa, un montón de perrices colorados. Cuando yo subía hacia el Dache, al colegio, veíamos días y decíamos, ha venido a ver caza. Y solía estar detrás de ahí en el balcón, eso sí que me acuerdo de antaño, había un cazador, y eso no entiendo, pero lo que he visto es eso. Igual ha sido un pueblo de cazadores, sí, bueno, cazadores, era así, y es. Los domingos subían todos eso con los perros y era lo normal. Y no había ningún problema, vale, el partido para todos, o sea que... Ahora vete con una libra por la mano por la calle e igual te corta la mano. No sé si se la falta, pero desde luego antes, no. Más o menos. Es una pena que se vaya perdiendo, pero me acuerdo del padre, ¿verdad? Siempre elegante, con su chaqueta verde o azul, y sí. No tiene nada que ver con la pena. Yo en Sedano, en el pueblo del norte de Burgos, donde tenemos casi demás,
siempre empezó a interesar el jabalí, que empezaba a ver, porque por supuesto solo había caza menor, como, pero de repente empezó a ver algún jabalí y tal, se contaban historias que atacaba a los soldados que venían de la mili a su pueblo, historias increíbles. Y yo solía ir de muy jovencito, con 16, 18 años, a las batidas con la gente del pueblo. Y bueno, cuando cacé mi primer jabalí con 20 años o por ahí, bueno, me felicitaban las señoras, era un héroe absoluto, un héroe local. Yo me sentía un héroe auténtico y, vamos, muy distinto a si ocurriese ahora. Bueno. Yo os quiero hacer otra pregunta, sobre todo a Juan Antonio y a José Luis. Una conversación que es bastante frecuente con amigos que no son cazadores es precisamente el miedo que le tienen a las armas. Siempre surge después de alguno de estos tiroteos masivos que hay. ¿Ya le entiendes? Mejor así, ¿no? El miedo que la gente le tiene a las armas, sobre todo quien no lo ha conocido en su familia, y suele surgir después de alguno de estos tiroteos que ocurren horrorosos en Estados Unidos, ¿no? Y luego me dicen, es que a ti no te da miedo que tu hijo el día de mañana tenga un accidente con las armas. Yo, por supuesto que me da miedo, pero en España la regulación de la tenencia de armas es muy estricta. Y les explico, ¿no? Pues que hace falta, que realmente tener un arma en España no es como tenerlo en Estados Unidos, que puedes ir casi a un supermercado a comprarlo. Yo quería preguntarles a ustedes dos, como industriales de las armas, ¿cuál es su opinión? Si creen que tendría que seguir siendo así de regulada, menos regulada, ¿qué opinan al respecto? Bueno, ya te toca. Yo no tengo inconveniente luego, ¿eh? Hombre, aparentemente sorprende mucho, ¿no? Tú coges y ves en la televisión, joder, un chaval ha quitado el rifle a su padre y ha ido a la universidad y se ha cargado a una docena de chavales y tal. Estas cosas impactan más todavía ahora que los medios son tan explícitos y las imágenes y todo eso. En España es todo lo contrario. Aquí para tener un permiso de armas, pues, bueno, tienes que tener, por lo menos, no haber estado nunca ni detenido en la comisaría, más o menos, ¿eh? Que así es de estricto, ¿eh? Ni pasarte con dos vinos y decirle a una chica que es fea, te quita el permiso de armas. Fíjate qué relación puede tener. Más o menos. ¿Cómo te quita el permiso de armas, Valerio Rosa? Mira, a mí, yo una anécdota que tengo es, yo una vez que iba al cuartel le digo al teniente, oye, quiero tener permiso de armas para tener una pistola. ¿Para qué quieres tú una pistola? Una pistola, oye, yo te voy a decir un caso. Un representante que tenía yo en Cataluña, que lo mismo llevaba joyas, que llevaba escopetas, pues con un escrito mío le renovaban el permiso para su pistola. Entonces, ¿qué te parece? Que yo, que soy el que he extendido la carta para que le deis el permiso, no me lo deis a mí. Esas cosas existen. O sea, fíjate si hay cambio, ¿eh?, de esto. El permiso de armas se da con cierta facilidad, pero lo que está regulado es tienes que tener X número de armas, tienes que tener ahora el clásico... El cajón para guardarlas, o sea, muy problemático, cada vez más problemático. O sea, que eso, yo a Estados Unidos no le envidio por esas cosas, pero sí le envidio por otra cosa, porque todo el mundo puede tener una escopeta, un rifle, lo que sea. Yo he visitado Estados Unidos muchas veces y he visto, por ejemplo, una armería, recuerdo en Nueva York, en una de las zonas, no sé, en las afueras de Manhattan, pero a un lado, no me acuerdo cómo era, una armería que tenía un mostrador como esto, por ejemplo, y había 12 tíos que tú suponías que eran vendedores que estaban ya atendiendo, y no, eran cuidadores de los tíos que venían a ver aquello, a ver quién se llevaba un arma, el que robaba. O sea, no era para vender, se vendían solas, ¿entiendes? O sea, que son, es otro concepto. Tú vas por Europa y la legislación es un poquito más abierta que la nuestra, pero sigue siendo problemático. Hoy en día nosotros tenemos el problema de transportar una escopeta, te puedes imaginar. No hay un transporte que transporte una escopeta. O sea, habrá, o sea, todas esas compañías americanas que vienen aquí diciendo nosotros hacemos, o sea, nosotros tenemos anécdotas, por ejemplo, por decirte, Madrid, Nueva York, un vuelo que puedes mandar una caja de escopetas, pues no. Tienes que empezar a brujulear por dónde puedo mandar. Y al final consigues que desde Estambul, o sea, primero mandas vía Alemania a Estambul, y de Estambul van
las escopetas a Estados Unidos. O sea, una cosa, Estambul, que no me suena a mí muy, muy católico, ¿no? El tema de para el seguro y todo eso. No porque no sean católicos, se importa un huevo eso. Quiero decirte que no, parece que como que a Estambul, antes de, para Estados Unidos, y si Estados Unidos está ahí, ¿no? Todas esas cosas existen como pegas. Entonces eso frena mucho la venta en general. No ya la venta aquí, que los chavales no quieren ir a cazar, que ahora pues mucha gente empieza a jugar al golf, otros son buenos, juegan al fútbol. O sea, son quizá alguna vez un poquito de moda también, yo considero que puede existir, ¿no?, en esas cosas. Pero sí que es un, para nosotros es de verdad un problema ahora. El transporte, fíjate bien, el transporte. Amén de la relación directa con un cliente. Pues nosotros nos vienen a pedir escopetas, parejas, tríos y tal, a casa, les tienes que tomar las medidas. O sea, todo es artesano. O sea, se hace lo que ellos quieren. Pero luego empiezas a pensar, ¿y cómo les mando? Es tan difícil más que sacar un carnet de conducir. El primero tiene que tener. Pero además es una tontería, son papeles, pero no te dan. No tiene sentido. Bueno, y eso de fuera no se ve. De fuera se ve. La normativa es mala. Mal. Yo creo que es la más estricta de toda Europa, ¿eh? Por mucho. Sí, yo por creo. Mucho. Exagerados y gente con no. Otra cabeza en el tema de armas ahí en todas partes. Sí, recuerda, sí. Germán y yo volviendo de Noruega. Estamos a punto de despegar, va saliendo el avión y de repente frena y para el avión. Coño, para el avión, pues, ya se para, pues, llega un coche, sube gente, pregunta, coño, preguntan por nosotros. Y llevamos las armas, las municiones, todo bien, el equipaje, todo en regla, y una caja de cartuchos de doble cero, pues iban mal ordenados los cartuchos. No sé por qué, no, es que no me acuerdo qué era, porque llevamos un montón y solo era esa caja. Y hora y media parados allí, era una señora, una gordita. Indignados que el resto de los pasajeros. No, y claro. el resto de los pasajeros indignados con nosotros, además, y nosotros alucinados, estaban mal ordenados los. Y al final le quitaron una docena de cartuchos de doble cero a un amigo que se cabró, decía, ya me podían haber quitado los de sexta. Vas a Rumanía, por ejemplo, a los. Bueno, sales de España, vas a. Al aeropuerto de Barajas, o es el de arriba este, sí. Ahora es el de, ¿cómo se llama? El aeropuerto. Adolfo Suárez. Adolfo Suárez. Vas allí, bueno, el rifle desmontado, el cerrojo, las balas por un lado, el rifle por otro, en distintos apartados. Así todo me roban el cerrojo. Bueno. Joder, pues bonito. Ya fui, pues no quería contar eso, bueno, ya fui. En España, pero no, ni un te cuenta las balas que has llevado, las que has traído. ¿Pero qué pasa? Si eso tiene al alcance cualquier cazador, tiene un lote concedido anualmente una cantidad. Llegas a Rumanía, ¡qué joder! Es que estamos en otro país, ¿eh? Llegas a Rumanía y a ver, con un periboche, con un guía, esto. A ver, saca el rifle, y mira así. Bueno, cojo un papel de periódico. El rumano que estaba, el control, un militar que estaba allí, el rifle al meter, el otro que traía, y coge un papel de periódico, escribe el papel de periódico, no sé lo que escribió, creo que no escribió nada. Me dio a mí, me dijo, esto para cuando, por medio del guía, esto para la vuelta para que me enseñes. Cojones, le voy a enseñar, no le enseñé nada. Nada, en Rumanía nada, como pasas un tanque. En Rumanía nada, en Rusia tampoco, ¿eh? En Rusia, si quieres un tanque, te venden. Luego sea, el traer es lo jodido. Un tanque, ¿por qué no puedes traer? Oye, que a mí Manfred. No, en Rusia hay un. Hay un. Un ¿cómo se llaman esto? Donde vendas cosas baratas. Rastro. Un rastro. Que igual tendrá 5 kilómetros de largo. El más grande de todo el mundo. Tienes lo que quieras. La gente ha hecho unos abusos, ahora ya no, ¿eh? Tienes lo que quieras, de armas, de municiones. A mí me ofrecieron un barco, esto por mis hijos, me ofrecieron un barco que tenía 150 metros de acero inoxidable. No lo vi. Dije, pero qué hostia, ¿dónde voy a poner un barco? Yo lo hubiera comprado, Juan Antonio. Un barco de 150 metros, ¿pero qué? Yo lo hubiera comprado. Lo que quieras, municiones, ametralladoras, no tienen a la vista nada. Pero sacas y lo que quieras, gorros de generales, de todo, visera. Traje unos 500 sombreros.
del ejército, igual 500, a la tienda, para 4 duros, ¿para qué? Me pasó uno que jugó el Atleti, que vino la selección rusa a jugar a San Mamés, muchos años, y el que venía con ellos, no sé, preparador, como venía con nosotros, me dijo, yo le paso eso, a nosotros no nos pide nada en la frontera. Gorros de soldados que estaban esto, yo no sé cómo el resto, cómo los trae, por 4 duros, un ejército, todo Durango anduvo con viseras de estas. En Rusia te venden, pero lo que quieras, lo que quieras, de todo lo que querías, tenía. Tanques seguro, sí, pero pasa es lo jodido llevarles. Aquí también te venden cualquier cosa, ¿eh? Depende de dónde. Rusia. Yo he visto en Estados Rusia, Unidos. Con dinero haces lo que quieres. En Estados Unidos, curioso, en el estado de. Un poquito más arriba de California, ¿cómo se llama? Oregón. En Oregón, no, a la izquierda, Washington. En casa de un señor, un millonario, tenía una mansión impresionante y a la entrada, pues imagínate que esta es la entrada, había un tanque, yo recuerdo, un M47 que hice yo la mili en Araca cuando fui, un M47 estaba en uso. Le digo al tío, joder, vaya souvenir que has traído de España, y me dice, eso está en pleno funcionamiento, ¿Qué me dices y cómo lo has traído? Y yo he pedido a España y me lo han mandado. A ver quién era el tío. Un M47 en la puerta de su mansión. ¿Un? Un M47 es un tanque, no me acuerdo qué calibre es, de los que tiene. No sé si alguien ha hecho la mili en Araca. En Araca había un tanque M47, era como un souvenir, que todos le mirábamos porque aquello parecía que no funcionaba. Pues este no sería, por supuesto no aquel, pero otro. Un M47 en la puerta, que es un cacharro que va de aquí las bases, de las ruedas, hasta ahí, hasta la esquina. Con un cañón, no me acuerdo el calibre. Un M47 en la puerta de la mansión. ¿Tú vas a hacer eso aquí? Bueno, pues creo que ya es momento de terminar. Muchísimas gracias, José Luis, Juan Antonio, por supuesto Juan, Germán, y muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia.